gerente que había acá necesitaba un muchacho que le diera una demostración sobre lo que era tejerse 20 ruanas diarias, que aquí nadie le creía que hubiera quien se tejiera 20 ruanas diarias. Entonces me consiguieron a mí por intermedio de un señor de acá de Marulanda, que vive en Manizales, me consiguieron a mí para que viniera y eso hizo que viniera la primera vez a Marulanda en el 78. Pues la verdad mis raíces venían desde mucho antes con mis hermanas, que trabajaron en algún tiempo esta cuestión de la lana y haciendo ruanas y cobijas, y entonces por ese lado me inicié. Para el volumen de lana que yo puedo procesar, tengo que tener son clientes así pequeños, los que tienen oveditas por ahí en la finca, 30, 40, hasta 50, 70, 80 ovejas. Esa gente se acostumbraron a que me traen la lana cada 10 meses, cada año, y aquí yo sé que ellos llegan con la lana. Les hace falta más comercio para pa lo del, pa lo de los los de productos. los productos, porque de todas maneras sí, porque por ejemplo para venderlo en la misma región, usted compra una cobija y cuánto le dura la cobija, es decir, le tendría que sacar para más partes. Porque es que uno en Marulanda, con el tema de la lana, puede haber materia prima disponible, es cierto. Pero ya hoy en día los muchachos, todos los muchachos que van al colegio, no quieren saber nada de la lana.